otro paquete más. El agente de Mid vino para acá. Ahora voy a mostrar qué viene adentro. Vamos a hacer como siempre el unboxing, una primera revisión. Y vamos a estar un ratito más hasta poderlo ver en acción, porque todavía no me he llegado la montura en la cual lo voy a instalar. Así que eso quedará para un poquito más adelante. Bueno, en lo que nos tiene acostumbrado, todos los instrumentos. Esto viene con una caja, incorporada dentro de otra caja. Esta parte la vamos a saltear porque simplemente... Ahora sí. Cuesta mucho sacar la caja de adentro, así que vamos a ir directo acá. Sí. Esto lo vamos a revisar también. Y esto es una maravilla. Lo que viene acá adentro, envuelto en pocas cosas más lindas que romper esto, es una caja con todas las de la ley. Se me está complicando un poco. Bueno. Vamos a dejar un poquito más del lugar para ver esto como corresponde. La caja es una construcción muy buena. Dura por donde la vean, las esquinas reforzadas. Quiero que vean esto. Tiene patas de goma para poderla apoyar de este lado. Espero que se le aprecie bien. Tiene detalles como que la manija se vuelve. Tiene resorte. Los dos cerramientos con llave, así lo pueden ver bien. Y aquí está el que me compré, porque lo van a ver acá, está toda la serie, es el 80. El más chico, los otros son prácticamente inalcanzables aquí en Argentina. Por lo menos para la primera vista, va bien. Vamos a pasar a otro lado donde estemos más cómodos, así lo vemos un poquito más a fondo. Pero esto es otro nivel, una maravilla. Aquí, como les decía, están las instrucciones. Es lo primero que se ve. La verdad es que como instrucciones no dicen mucho. Es tan solo una hoja. Muy lindo el papel, pero es una hoja que dice poco y nada. Acá quedó. Bueno, vamos a lo que importa. Aquí está. Viene, como ven, muy bien protegido. Acá va a quedar guardado. Bárbaro. No va a tener ningún problema para cuidarse de lo que sea. El telescopio, las llavecitas, más junto con las cosas que seguramente no vas a usar nunca. El telescopio de fábrica viene con absolutamente nada. Es el tubo y nada más. No tiene diagonal, sí tiene la cola de Milano para conectar la montura, pero no le piden más que eso. No trae absolutamente nada, ahora lo vamos a ver. Para el que se esté armando algo por su cuenta, no está mal. Para el que quiera una solución un poquito más armada, y ya deja un poquito que desear. Vamos a correr esto por el costado. Así le dejamos todo el lugar al tubo. Que no me tape la luz, de ser posible.
Bueno, como les decía, lo que van a encontrar aquí adentro es el tubo. Y no le piden más que eso. Vamos a ver. Con la cola de Milano para conectarlo. La montura. Como les decía, es el Apo, el de 80. Cosas a resaltar. Me encanta el acabado, es mate. Es blanco, pero un blanco mate. Me encanta. Viene listo para conectar un buscador. Los que hayan visto lo que fui comprando para hacer seguimiento, lo puedo poner acá o puedo poner las dos anillas acá, conectarlo directamente arriba. Vamos a ver qué queda más balanceado. Tubo en sí, tengan presente que esto lo agarre bien, tenganlo bien presente. Tiene varias cosas este tubo. La primera, el enfocador tiene dos velocidades, ahora lo vamos a ver mejor, y lo pueden ubicar en la posición que quieran y con esto lo fijan para que quede en el lugar que les resulte más cómodo según la disposición que tengan en su montura y cuánto espacio les quede. ¿Sí? Tiene ya con un adaptador a, vamos a aflojarlo, a 1 1/4. Aquí iría lo que sea. Vamos a prender otra luz. A ver si tenemos un poquito más acá. 1 1/4 para conectarlo al tipo de ocular o al tipo de diagonal que tengan. Cosas a tener en cuenta, fíjense que es ajusta el ocular por compresión, con lo cual no los va a rayar. Tiene una cinta que es la que ajusta con esto. Es bueno. Les decía, a ver, este flojo, acá está. El enfocador es de dos velocidades. Viene con una tapa que cubre acá. Lo van a ver mejor. La negra, que está de los dos lados, es la perilla de la velocidad más fuerte, si quieren. El ajuste no tan fino, el ajuste grueso. Y la azul es la del ajuste fino, 10 en 1. De esa forma, ustedes con esto le dan el foco grueso y lo terminan de ajustar acá. Viene con una escala graduada para que puedan ver aproximadamente, siempre darán el detalle de dónde es que está el foco y no te tengan que andar buscando por todos lados. A su vez, en la parte de abajo tiene un ajuste para trabar el foco, así no se les mueve durante la noche. Una vez que lograron el foco exacto, con esto lo traban y les queda ahí para que no lo puedan, con el movimiento de la montura, el seguimiento, no se les escape. Aquí atrás es, si quieren, medio raro el sistema, pero es muy bueno. El sistema es el siguiente. Como acá lo van a poder ver, estos tres, no sé cómo decirles, tres trozos de metal que tiene acá son los que ajustan. Y también ajustan, en este caso, el adaptador de 2 pulgadas a 1 1/4 pulgadas. Lo ajustan por compresión todo alrededor. ¿Qué logran con eso? Que siempre quede centrado. Y que no por ajustarlo de un solo lado, como sería este caso, les quede centrado respecto del eje del telescopio, del tubo. Y esto se ajusta simplemente para un lado, para el otro se afloja. Los adaptadores, o lo que sea que ustedes vayan a conseguir, el diagonal que vaya acá, o lo que sea para el tren óptico hasta la cámara, tiene que ser de 2 pulgadas. Eso es lo que acepta este tubo aquí.
Estuve averiguando por el diagonal de Mid. Cuesta una pequeñísima y no tan pequeñísima fortuna. Así que ando viendo algún otro diagonal que sea un poco más accesible y que sea de buena calidad también. Siempre los diagonales, los dieléctricos con 99% de transmisión de luz son los que recomiendan para esto. Ajustarlo bien, así no se mueve nada. Bueno, en cuanto a mecánica del telescopio, es eso. Estos dos, cuando lo aflojen, afloja las anillas sobre las que viene y le va a permitir mover el tubo hacia adelante y hacia atrás para lograr el equilibrio necesario en la montura. Eso recién lo vamos a hacer una vez que tenga la montura a mano. La tapa es metálica, no va enroscada, es a presión, pero tiene un muy, muy buen feeling. Es bastante jugosa, es difícil que se vaya a escapar. Vean qué belleza esto. Un apocromático de tres elementos. Y viene con la cubierta para rocío, para luz que entre hacia el costado. Esto evita que ingrese al tubo y mejora todo. En realidad todo. Es simplemente deslizante, no tiene un tornillo que la ajuste, pero al tacto al menos se la ve muy firme. Como que no... Hay otros tubos de este estilo, 80 milímetros, cosas así, que la tapa incluso se cae, el cobertor. Este no, tiene toda la sensación de ser muy firme. No se vaya a mover de su lugar. Tiene su peso, para el que no está acostumbrado a tener algo con tanto vidrio adentro. Tiene su peso como yo. Tiene bastante, bastante peso. Aquí tienen la cola de Milano, también la pueden mover. Pueden aflojarla de ahí para separar aún más las anillas. Fíjense que este está ajustado firme, pero este corre sobre la guía. Poner un poquito más de cerca, así se ve bien. Entonces con esto van a poder ajustar y abrir un poco más las anillas en caso que lo necesiten. La verdad que, siendo el telescopio bastante corto como es probable que no necesiten tanta superficie para esto. Sí, la pueden llegar a necesitar en el caso que, como yo, le quieran poner el tubo guía arriba, y con el tubo guía así capaz que necesite separar un poquito o juntarlas, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, cosas que les permiten todo lo que ya vimos. Hecho que ustedes lo puedan aflojar acá implica también que les sirve para orientar la cámara en el lugar que quieren para lograr el encuadre que necesiten en la exposición o lo que sea que vayan a hacer. Correr el diagonal, incluso lo que sea que necesiten. ¿Qué más les puedo decir? La verdad que me impresiona muy bien la calidad, me impresiona muy bien el peso que tiene. Me gusta la pinta, todo. Va a haber que ver que se ve bien. Eso sería simplemente. Yo le voy a dejar las características. Es un reflector muy corto, bastante rápido, así que yo lo he comprado para astrofotografía. Como les comenté, lo que me vengan siguiendo, tengo un ETX ahora, una montura que esto no hay forma que lo soporte, es mucho peso. Tampoco voy a ser muy fácil, va a ser muy fácil para adaptarlo a la montura. Pero yo compré otra montura que estoy esperando que me lleguen, supuestamente va a llegar a principios de diciembre. Así que ahí les mostraré de qué se trata, una montura para esto muy holgada. Este tubo lo va a llevar más que bien. Lo que me queda ahora a investigar es qué vamos a poner acá para el tren óptico. Si la idea es hacer visual, van a necesitar un diagonal de 2 pulgadas.
Si lo que van a hacer es astrofotografía, lo que van a necesitar es también un adaptador de 2 pulgadas a rosca M42 para conectarle la montura T que corresponda a la máquina que tengan, Canon, Nikon, la que sea, y ahí enroscar la cámara. Esto es todo por ahora. Vamos a verlo en algún tiempito que parece. Por ahora lo voy a tener guardado un mes, 2 meses en realidad, hasta que llegue la montura. Mientras tanto, ¡qué nervios! A ver, que espera que venga.